Poco a poco, Moquegua está reactivando su actividad turística que desde el 2020 se vio seriamente afectada por la pandemia del COVID-19. Según autoridades municipales, se espera recibir a más de 1,000 turistas hasta fines del 2021. Se reactivó con el tema de, nuevamente damos el, las obras empezaron a trabajar en plena pandemia, pero hemos siempre cuidado al trabajador que, con los protocolos sanitarios que estableció el gobierno. A la fecha, a agosto, hemos tenido 350 turistas y esto se ha venido creciendo en base justamente a la obtención del sello Safe Travel, que ya Moquegua es un destino seguro. Justamente nosotros en octubre festejamos a nuestra patrona espiritual, que es Santa Fortunata. Ella ha sido declarada Patrimonio Cultural y su festividad es el 14 de octubre. Para ello nosotros hacemos un sinfín de fiestas, las hacíamos antes de la pandemia, pero ahora estamos retomando ya con justamente con las normas que nos están permitiendo de poder hacer eventos presenciales siempre con el aforo establecido. Y para ello vamos a reactivar este tema de la pastelería moquehuana, que es algo también muy característico de Moquegua. Y en noviembre de igual forma también estamos previendo hacer eventos presenciales, pero como la serenata, ¿no?, que vamos a hacerla igual con el protocolo que se requiere. Y bueno, también el tema de la belleza moquehuana, que siempre Moquegua se ha caracterizado de hacer un señorita Moquegua, ¿no? En el tema de nuevos circuitos, justamente se está trabajando el tema de todo nuestro valle interandino, lo que es el Valle de San Felipe, que incluye Carumas, Cuchumbaya, San Cristóbal. ¿Qué encontramos en estos lugares? El tema de nuestro, el aire, la agricultura, la andenería, el termalismo, ¿no?, el deporte de aventura. Todo esto lo está trabajando en forma coordinada, tanto el municipio como el gobierno regional, en beneficio de este lugar tan hermoso que es.